Antes de empezar con el video, los invitaría a que se suscriban al canal, solo hagan clic en el botón que dice suscribirse, y activen esa campanita, gracias. Hola gente de Youtube, en este video de hoy, les traigo el juego de By the Like para móviles Android. Como siempre el link de descarga del juego, estará en la descripción del video, para que tú lo descargues, recuerda apoyar el video dándole muchos likes, comentar qué te pareció el juego, y compartir el video, si tú haces eso, me ayudarás mucho, y así si yo seguiré trayéndoles más videos al canal, y si eres nuevo en mi canal, pues te invito a que te suscribas al canal, y así si no te perderás ningún video, ya que subo videos todos los días, bueno comencemos. Y bueno gente, ya estamos dentro del juego, y tienen que saber que los dos juegos, que hoy les mostraré, son juegos similares al juego original de Dead by the Light, like, pero con esto no quiero decir que ambos juegos sean solo copias, ya que el primer juego que ahora ven se llama igual como el juego original, solo que ha sido creado por otra compañía de videojuegos, y no por los creadores originales del juego original, también tienen que saber, que ambos juegos que hoy les traigo, son juegos multijugador, necesitan de internet para que puedan jugarlo, que eso quede claro, en el juego original se trata, de que dentro del juego, hay dos opciones para poder jugar, una como asesino en serie, o la otra como superviviente, con esto quiero decir, que una vez que entremos al juego, tendrás que elegir, ¿cómo jugarás? Si juegas como asesino, tu trabajo dentro del juego, será ir y cazar a los cuatro supervivientes que hay en el juego, pero si juegas como superviviente, Tendrás que escapar del asesino en serie, y tendrás que ayudar a tus amigos, al igual que en el juego original, pues en estos dos juegos que hoy les traigo también tenemos que hacer lo mismo. Este primer juego que ahora ven, es el juego más parecido al juego real de The y Elite ya que es casi similar, y tenemos casi lo mismo, si escogen ser un asesino, podrá elegir qué tipo de asesino quieren ser, ya ustedes eligen el que más les guste, y si quieren jugar como superviviente, pues también habrán personajes para elegir, y eligen el que más les guste, mientras vayan avanzando en el juego, se les irá desbloqueando algunas nuevas habilidades, para los asesinos y para los supervivientes, y cuando obtengan esas habilidades, los personajes irán mejorando y aprendiendo nuevas técnicas, tanto como los asesinos o los supervivientes. Como ahora ven en el video, yo estoy jugando como superviviente, y como ven a un costado de la pantalla, habrán cinco cabezas, que son los cuatro personajes que somos, los supervivientes, y habrá un personaje que será el asesino, y que estará por todo el ambiente, tratando de matarnos, el objetivo principal de ser superviviente, es tratar de prender todos los generadores de energía, que estarán esparcidos por todo este ambiente, tú y tus tres amigos, tendrán que prenderlos, así que deberán de trabajar juntos, para poder lograrlo, pero no será tan fácil, ya que el asesino, irá por nosotros, y cuando nos vea tratando de prender los generadores, nos atacará, así que tendremos que ser rápidos, y no dejar que nos atrapen, si te llegara a atrapar, te colgara en un gancho, y no podrás moverte, hasta que llegue uno de tus amigos, y te baje de ahí, y así todos se irán apoyando dentro del juego, el juego es muy bueno y muy divertido, ya que tendrás una experiencia muy buena, son 5 jugadores en total dentro del juego, solo tienes que ser muy muy cuidados al momento de estar dentro del juego, y no dejar que por nada te atrape el asesino en serie. Y bueno gente, si ahora tú juegas como asesino, tu objetivo, solo será cazar a todos los supervivientes, que estén por todo el ambiente, tendrás que encontrarlos, y acabar con cada uno de ellos, y colgarlos en los ganchos que están por todo este ambiente, y claro no dejar que enciendan los generadores de energía, ya que si lo hacen, habrás perdido, algo que si tienen que saber, que cuando jueguen en modo asesino, para que puedan correr, tendrán que atacar a alguno de los supervivientes, porque al momento de que tú lo atacas, recién ahí podrás correr, pero mientras vayas corriendo se irá disminuyendo, nuestro modo de correr, porque solo es por poco tiempo, como ven en pantalla, tengo un símbolo de una persona corriendo, y el símbolo cuando se llena de rojo, es que puedo correr, pero si se queda vacío, ya no podré correr, hasta volver a atacar a algún superviviente, recuerden eso, cuando estén jugando el juego, si juegan como supervivientes, ahí sí normal podrán correr todo lo que quieran, bueno gente espero que este juego les guste, el link descarga de este primer juego, estará en la descripción del video, para que tú lo descargues, bueno pasemos al juego número 2. Bueno estamos en el juego número 2, y en este juego también será como el primer juego, solo que la diferencia será el modo de cámara, como ven lo veremos desde arriba, y es la única manera que se puede jugar el juego, a pesar de eso, el juego está muy bueno, ya que aquí también, podremos hacer lo mismo como en el juego número 1, ya que aquí, también podemos jugar como asesino, o superviviente, ya ustedes eligen el como quieren jugar el juego, en este caso yo estoy jugando como asesino, y tengo que acabar con los supervivientes que están por todo el ambiente tratando de prender los generadores de energía el límite de descarga de este juego estará en la descripción del vídeo para que ustedes lo descarguen este juego, y el primero que les mostré, no pesan casi nada, así que entrarán en sus móviles sin problema alguno, solo recuerden que son juegos que necesitan de conexión a internet, ya que al ser multijugador, tendrá que estar conectado, porque si no estuviera conectado no les funcionará el juego, así que al momento de que entren, asegúrense de estar conectados al internet, para que hacia el juego les vaya bien, ambos juegos están súper buenos, pero creo que el primero se asemeja más, al juego original, ya que el segundo juego, que ahora ven, lamentablemente se ve desde arriba, y no como el primero, pero igual aún que se vea así, está muy bueno, ustedes ya deciden qué juego descargarán, si el primero o el segundo, ya ustedes eligen, o si quieren descarguen ambos juegos, como yo, porque yo tengo los dos juegos instalados. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video, y los juegos que hoy les traje, recuerda darle muchos likes al video, comentar qué juego te gustó más, si el número 1 o el 2, y comparte el video, con tus amigos, amigas, o con quien quieras, si tú haces eso, me ayudarás mucho, y así yo seguiré trayéndoles más videos al canal, y si eres nuevo en mi canal, pues te invito a que te suscribas al canal, y así no te perderás ningún video, ya que subo videos todos los días, subo 2 o 3 videos diarios Así que activa la campanita, para que te lleguen primero mis videos, y síguenos en Facebook y en Instagram, y comenten a qué hora ves este video, ya que quiero saber si es que YouTube, te notifico sobre el video, bueno gente cuídense, y nos vemos más tarde en otro video más.